saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra Jesucristo Superstar aquí en el Teatro Municipal Diego Portales de nuestra ciudad. El montaje teatral fue dirigido por Miguel Orrego y Mauri González, con la dirección coreográfica de Brenda Rosales y la dirección musical de Francisco Delgado, y basada en el film estadounidense que llevó a la pantalla grande el musical de Broadway en la década de los 70. La puesta en escena contempló 8 solistas en los roles principales, 15 coristas, 14 instrumentistas, 15 bailarines, más 13 extras. La producción fue un trabajo conjunto de docentes del Instituto Rafael Ristía con la Escuela Municipal de Danza Moderna de Quillota, que contó con la participación de jóvenes de diversos establecimientos educacionales de la provincia y el patrocinio de la ilustre Municipalidad de Quillota. Agradecemos hoy en este montaje teatral. Y un fuerte aplauso para todos los artistas que se encuentran en el escenario del Teatro Municipal Diego Portales de Quillota. Sí, soy de Quillota, soy el papá del actor que hizo el papel de Judas. La verdad es que me pareció una obra extraordinaria, de primer nivel, y muy contento. Realmente una alegría enorme para toda la gente de Quillota. Una obra muy importante, con buenos actores, buenos jóvenes. Así que muy feliz. Hola, te veo en Chile. Yo soy Judas, en la obra Jesucristo Superestrella. Mi nombre es Sebastián. Y bueno, la experiencia que tuve con participar en esta obra es, bueno, inolvidable, espectacular y cualquier sinónimo de esas palabras, porque simplemente es maravilloso, es el arte que nosotros intentamos transmitir y bueno, eso en pocas palabras. Yo estudié la Andrés Bello, pero planeo cambiarme a música en algún lado, porque quiero seguir con esto. Esta es la pasión que nos llama a todos los que estamos aquí convocados en la compañía y bueno, eso, sin más palabras, es como la experiencia más, una de las más engrandecedoras de la vida que yo podría tener, yo creo. Un saludo a Te Veo en Chile, mi nombre es Daniel Gallardo y vinimos a ver la obra por segunda vez, ahora con mi papá. Nos trajimos a verla porque la primera vez la encontramos espectacular, así que no era un suceso que no lo podíamos Hola, soy María Francisca Campos y hice el papel de María Magdalena en Jesucristo Superstar y me sentí muy contenta ya que es un papel muy lindo y con un grupo muy lindo que pudimos formar con toda la gente. Y eso, estoy súper contenta y muy agradecida por el público. Hola amigos de Teo en Chile, mi nombre es Francisco Delgado y yo soy el director musical de la obra Jesucristo Superestrella que se presentó en Quillota. Realmente fue una travesía bastante larga armar este musical con tantas bailarinas, con tantos coristas, con tantos músicos, la puesta en escena. Estuvimos más de 2 meses ensayando, viernes, sábado, hasta muy tarde muchas veces, la realización de esta obra, y de verdad valió la pena todo el sacrificio, todo el trabajo. Se vio hoy día reflejado en el aplauso de la gente, en las felicitaciones, en los abrazos, en el cariño que nuestros familiares, amigos y gente que se interesaba por la obra
nos vino a ver el día de hoy. Hola amigos de TVO en Chile, mi nombre es Rodrigo. Hoy representé a Caifás en la obra Jesucristo sobre la Estrella de este sábado y la verdad estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho con el director, con toda la gente que nos apoyó, todos los recursos que se entregaron para esto. Estamos muy conformes con el resultado. Es un grupo humano que ha crecido a través de más de un año de trabajo con este tipo de representaciones. Bueno, muchas gracias. Hola amigos de TVO en Chile, soy Nicolás Donoso. Yo interpreté a Jesús en la obra que acabamos de ver, de presenciar y de escuchar. Una experiencia inolvidable que yo la quería hacer esta obra desde de los 10 años y este es un sueño cumplido. Ya no es primera vez la que presentamos esta obra aquí en Quillota, es tercera vez, pero sintiendo las mismas sensaciones de siempre. Una obra llena de sentimientos, llena de cosas que mezclan dentro mía y dentro de todos mis compañeros. Un abrazo cariñoso a todos ustedes. Bueno, mi rol en este montaje fue ser parte del grupo de los directores. Mi parte era la parte teatral. Fue un trabajo muy bonito donde se juntan las disciplinas de la música, la danza, la actuación, todo eso a un mismo fin. Fue una experiencia muy, muy bonita, los niños súper dispuestos, muy talentosos todos, siendo que no son profesionales, se logró un trabajo profesional, un trabajo de escucha, de respeto y de mucho cariño para toda la comuna y para la familia. Yo soy de La Calera, estudiante de actuación de la Universidad de Valparaíso, de cuarto año. Mi nombre es Maureen González. Y eso, súper bien, gracias. Hola amigos de TVO en Chile, mi nombre es Carlos Polete Cruz, soy coordinador del área de cultura de la unidad de comunicaciones de la Municipalidad de Quillota, soy el encargado del Teatro Municipal Diego Portales y quisiera destacar la importancia de esta sala en el ámbito de la cultura local. Llevamos más de 30.000 personas el año pasado. Nuevamente estamos ahora marcando la pauta, pero esta vez con un montaje musical extraordinario a cargo de estudiantes, docentes y exalumnos de la Escuela Municipal de Danza Moderna, el Colegio el Instituto Rafael Aristía, el Liceo San Isidro y muchos otros colegios de la provincia de Quillota, demostrando que los jóvenes sí están con la cultura. Estamos marcando pautas, estamos marcando las iniciativas que hemos realizado antes de este año, se han destacado por tanto por su convocatoria público como su calidad escénica. Vimos danza, teatro, música en vivo, lo que es una gran dificultad técnica lograrlo, una gran capacidad de convocar al público, tuvimos la sala repleta, más de 600 personas, lo que demuestra que estamos trabajando por buen camino y estamos siguiendo bien los lineamientos culturales de nuestro municipio. Quizás los eventos son los que hacen noticias, pero estamos trabajando en forma continua durante todo el año en la parte formativa. Pronto vamos a lanzar un seminario de artes visuales para jóvenes estudiantes de la provincia de Quillota. Tenemos la Expo Feria, yo creo, en Quillota, que es quizás el hito más importante del calendario cultural artístico del año, ¿no es cierto? Donde vamos a tener artistas locales, pintores, música en vivo, expositores, emprendedores. Y prontamente en el Teatro Portales vamos a tener, obviamente, en el verano, el Encuentro Nacional de Escuelas de Danza. Y muchas otras sorpresas, especialmente en el mundo del teatro, que ha tenido gran florecimiento durante este año. Recordemos que esta sala de teatro municipal, llamada Diego Portales, ¿no es cierto?, es nada menos que los años 40, por lo tanto tenemos más de 60 años de trayectoria, primero como cine, donde se veían aquí los grandes estrenos de Hollywood, y luego como sala de eventos generales a partir de la administración, ¿no es cierto?, del alcalde doctor Luis Milla Gajardo, donde hemos dado énfasis a lo que es la arte escénica, en especial la danza y el teatro. Sin dejando a un lado, por supuesto, todo lo que son las actividades musicales, que es la que tiene más convocatoria público, y la sala está abierta para todo uso, para colegios, para instituciones, para todo tipo de eventos que requieran sala con 500 plazas, cómodamente sentado, iluminación escénica, amplificación y un escenario bastante amplio. Hay que destacar la agenda intensa que tiene el Teatro Municipal Diego Portales Quillota, que la hace una de las salas más representativas y una de las pocas que está quedando en la quinta región interior. Con un promedio de 35.000 personas al año, tenemos en todos los tipos de eventos, desde la danza, el teatro, la música y eventos de tipo institucionales.
lo que demuestra que está plenamente vigente, y con el lamentable terremoto, ¿cierto?, que dejó dañada algunas salas de la región, ha cobrado mayor importancia tener una sala vigente y con un tarifario que, gracias al Consejo Municipal, considera una rebaja considerable a todo lo que son los eventos culturales, y una sala que está abierta tanto para los artistas y cultores de la Quinta Región como de la Región Metropolitana y el resto del país. Quisiera agradecer a la TVO en Chile por su interés de cubrir todos los eventos culturales que realizamos, tanto en el área de cultura como en el área de turismo de la gestión municipal de Quillota, y estar presente en cada una de estas actividades para poder difundir y para que Quillota conozca lo que sus cultores y sus actores están realizando en una sala que le es propia y por lo tanto hay que cuidar y proyectar. Se abre una ventana a la cultura de TVO en Chile.